es lunes, aquí inicia la jornada laboral. Para muchos, este es el día menos simpático de la semana, pero este tiene un incentivo, un agregado. Es lunes de selección. Hola amigos de 10, estamos acá en las calles de San Pedro Sula. Es lunes, pero es lunes de selección. Queremos hacer un análisis, más o menos queremos hacer una comparación. ¿Qué tanta gente anda identificada con nuestra selección nacional? Como lo puede hacer un fin de semana, como lo puede hacer quizá a mediados de la semana. Es lunes, pero hoy juega nuestra H. Y queremos ver qué tanta gente anda vistiendo los colores de la camiseta nacional de Honduras. Las calles hasta los momentos lucen un poquito desoladas, 7:40, 7:50 de la mañana. Y vamos a conocer pues el muchacho que vende por acá, que es uno de los pocos que anda identificado con la camiseta de la selección nacional. Le cuento que es uno de los pocos que anda identificado con la camiseta de la selección nacional. ¿Qué se siente un pleno lunes sabiendo de que Honduras juega? ¿Hay entusiasmo siempre? Claro que sí. ¿Y será que gana Honduras ahora? 2-0. Después de la venta de los aguacates, ¿nos vamos para el estadio? Vaya, ya escucharon ustedes. El caballero pues está listo para ir al estadio. Primero tiene que realizar la venta y nosotros vamos a seguir desplazándonos por las calles de esta ciudad, de nuestra San Pedro Sula. Poco a poco San Pedro Sula fue despertando. El negocio formal e informal fue abriendo las puertas. Los sanpedranos comenzaron a transitar las calles de la ciudad industrial y así, uno a uno, fueron apareciendo los catrachos apasionados que orgullosamente lucen la camiseta de nuestra selección nacional. Y aunque por momentos nuestra atención se desviaba, queda confirmado que para muchos hondureños no importa qué día se juega, ellos están dispuestos a apoyar y respaldar a la selección catracha en todo momento.